Hoy con Eduardo Feynman, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos, Edu? ¿Se cuenta bien? Bien. Bueno, me bien, alegro muy mucho. Bien. Muy bien. ¿Cómo está la interna, no? Uf. Las internas, ¿cómo mamá están? ¿Cómo están, mamita querida? Mamá mía. Todos los días. No, pero lo de ayer fue fuerte, ¿eh? Lo de ayer fue de Larreta y Bullrich fue muy fuerte. Realmente muy fue fuerte. Fuerte. Hoy me parece que se intentó bajar sí algunos cambios, no sé cuánto va a durar. Sí. Ahora, ¿te das cuenta cómo está jugando Mauricio Macri, no? ¿Dónde está jugando, no? Sí. ¿Con Bullrich directamente? Sí, claro. Si Lozada es Bullrich y Macri va a apoyar la campaña de Bullrich, ergo... Ergo. Macri está apoyando a Bullrich. Y está claramente, pero... Pero sí, 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 sí. Claramente. Sí. Claramente. Pero era deducible. Posiblemente Macri no apoyara a nadie porque quería mantener la neutralidad, pero todo el mundo sabía cuál era su preferencia. Sí. La diferencia es si lo hacía expreso, si se metía en la campaña o no se metía en la campaña. No bueno, sé. De hecho, sí, si va a hacer campaña o va a apoyar en la campaña a Carolina Lozada, se está metiendo de en la lleno campaña en de la Bullrich campaña. Sí, sí, totalmente, claro. Si no, iría, si no, lo juntaría a los dos. Hasta que yo vea, qué sé yo, que vaya... A Puyaro. Que vaya con Puyaro. O que vaya con Santilli, que, ponele. Ok, ok. Qué sé yo, entonces uno podrá decir, bueno... Va con uno, uno, va con otro. Con otro. Mm. Me parece que lo de Córdoba también galvanizó un poco todo el ruido alrededor de lo de Córdoba. Claro, obviamente. Circuló un audio que después ahora se viralizó ayer, un audio del gobernador Morales, del propio Domingo, planteando que ya lo de Córdoba ellos sabían que estaba perdido hacía dos semanas. Y que lo que querían tratar de rescatar era la ciudad de Córdoba. Hoy me lo mandó un... Hay que ver si pueden, ¿no? Hay que ver si pueden. Si pueden. No, digo, estaba muy herido juez con eso. Estaba muy herido. Me dice, fuego amigo, me dice. Fuego amigo. Pero bueno, por eso, guarda con Córdoba. Guarda con Córdoba. Rodrigo de Loredo estaba... En las prolegómenos, en las primeras, antes de la elección provincial, estaba bastante confiado, con buen porcentaje a favor, con buena expectativa de poder ganar la elección de la capital. Lo que pasa es que ahora el candidato a intendente, que creo que era el segundo, Pacerini, ¿no? Sí. El segundo de Yayora. Exactamente. Y juega, viene con la ola triunfal, ¿no? Sí, y además de haber sacado un buen resultado en la ciudad capital. Claro, por eso, por eso. Que normalmente era al revés. Era el peronismo de Córdoba, el esquiaretismo. Sacaban una... A veces los radicales sacaban, radicales o junto por el cambio, una buena elección en la capital, pero el interior... Claro, le jugaba en contra. Le jugaba en contra. Ahora ha sido al revés. Entonces, bueno, veremos, veremos. Declaración, hablando de Schiaretti, declaración sí de Schiaretti hoy, ¿eh? Ajá. Si soy presidente, eliminaré las retenciones. Bueno, es un compromiso geográfico. Pero la vara allá, sí, alta, ¿no? Viste, ¿te acordás del teorema de Baglini? Quiero que haya incentivo a la producción y no el pie encima de la producción y extracción sí a quienes producen y trabajan. Sí. ¿Te acordás cómo funcionaba el teorema de Baglini, no? En este caso lo aplico claro, al revés. Bueno, claro, claro. Decía que mientras más te vas acercando, un candidato se acerca a posibilidades de ser poder, más se morigeran, más se moderan sus promesas. El discurso, claro, y las promesas, claro. En obviamente este caso, opera al revés. Cuanto mientras más lejos estás, te atreves a decir... A prometer cualquiera. Claro. Ojo, no es incoherente para nada. Es lo que Schiaretti le ha dicho... Seguramente esto, si soy presidente voy a eliminar las retenciones, seguramente no va a ser al otro día. No, no. Y si realmente... Lo va a ir, pero es algo que lo haría. Paulatinamente. Schiaretti lo haría, porque sí, esto, claro, esto ha sido... De la Córdoba agroindustrial ha sido siempre claro una bandera, ¿no? Claro. Es más, su pelea, la pelea fuerte de Córdoba con el kirchnerismo, del peronismo de Córdoba con el kirchnerismo, fue por la 125. Claro, obviamente. Tuvo que pelearse... con el kirchnerismo, porque si no, perdían Córdoba. Perdían Córdoba. Se lo llevaban puesto a él. Se lo llevaban puesto a él. ¿Lo viste a Zurro, tu amigo Zurro? El patotero. ¿Lo viste? No, un patoba importante. Me sorprendió. Bueno, pero así maneja el pueblo, el patotero este. Como un sheriff. No, pero
Pero eso no es de sheriff. No, eso no. Porque el sheriff va contra los ladrones. Exacto. Acá está yendo contra un ciudadano. Contra cualquiera que no le haga caso, se oponga a sus, exactamente, a sus dictados. ¿Podemos mostrarlo? El videito, sí, el video. Mostremos la patoteada del patotero zurro. Sí. Ante un reclamo, me explicaba Javier. De una clínica. Una clínica que está cerrando. Es una clínica privada. Yo te cuento porque hice una nota con un médico de esa clínica. Esa clínica es una clínica privada que está en Pehuajó. Tiene 40 trabajadores, sí, entre médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, etcétera. Una clínica privada importante. Y los de la Cámpora con zurro y Oma se la quieren quedar, ¿viste? Están haciendo, sí, todo para que se cierre. Y puede ser que el dueño de esa clínica o tenga, sea el candidato, no sé si el dueño, no, o alguien de la comisión directiva. Creo que alguna vez el dueño fue candidato y alguno hoy por hoy. Por Juntos por el Cambio. También es, exactamente. Ok. Entonces, se quieren cargar la clínica. Pero por supuesto, okay, se la quieren cargar. Okay. Entonces alguien fue a reclamar y pasó esto. No pasó. Así ahí está, pasó. Ahí pasó. Bueno, ahí está. Para. Qué bárbaro, ¿eh? Qué ser siniestro, ¿no? Porque la verdad es siniestro. Qué violencia en todos los sentidos. Hay una violencia ahí expresada desde el poder, porque ayer pasamos justamente de zurro lo que hizo con Bullrich. La pasé con, sí, vos. lo recordaba yo hace un rato, a lo que me habías puesto ayer. Bueno, ¿no? Este personaje nefasto bajo las polleras de Cristina Kirchner. Estos son los personajes que crea el kirchnerismo. Yo creí que, viste que hay algunos que actúan de bravucones. No. No, así maneja. Así maneja, cuando vos hablas con gente de Pehuajó, el tipo es así. Y, bueno, y se maneja de esta manera. El tipo es autoritario, dictatorial. El tipo es de lo peor. A Cristina le. Tiene una mini Venezuela. Sí. Y quiere manejar el pago como una mini Venezuela. Sí, bueno, a Cristina le atraen eso. Acuérdate que la pandemia llevó médicos cubanos, ¿te acordás? Sí, tenés razón. O sea, lo del Merenciano Sena sería. Un ideal, si pudiera tener su escuela, su bandera, bien. Igual. Bien autoritario. Igual. Qué barba. Bueno, ¿y por qué es uno de los kirchneristas más? Es de los preferidos. Sí. De los preferidos de Cristina. Sí. Lo invita a su despacho, sí, saca, sí, fotos, sí, con él. Sí, aunque ahora se había mostrado, el otro día también pasaron, viste, salió a decir que no estaba de acuerdo con Massa, no me acuerdo que no. Sí, porque es ultra K. Claro. Y los ultra K no se lo tragan, ¿no? Che, hablando de eso, que, viste, Grabois permaneciendo en Unión por la Patria funciona como esa válvula de escape, viste que. Pero por supuesto. ¿No? Se me para que los kirchneristas puros tengan. Es una trampa. Porque en definitiva, aunque votes a Grabois, no te va a alcanzar. No, claro. Y te vas a tener que bancar a Sergio Massa presidente. Eso, o candidato a presidente. Eso te sirve para las PASO nada más. Pero claro, por supuesto. Después, una vez que pase eso, después te vas a tener que poner el votito. A menos que no te guste y ahí vayas a la izquierda. Claro. Exactamente. A Del Caño, vayas a buscar a Bregman, a Solano. Claro. Que Esos personajes están perdidos en el tiempo. Claro. Se han quedado en el túnel del tiempo. Pero mira qué disyuntiva le ha puesto Cristina a ese votante pulpotermista. Porque ella lo condujo, ¿no? Totalmente. A la ideología extrema. Pero claro, obviamente. ¿Cómo se llama? La identidad. Claro. ¿No?
¿Y ahora qué hacen con el programa? El programa. O sea, nada. Ni Guado, ni el programa, ni... Votalo a Massa, le dicen ahora. Y no, Cristina, pero no podemos. ¿Cómo lo...? Votalo a Massa. Bueno, no, está bien. Le dice Máximo, votalo a Grabois. Ok. ¿Y después? ¿Y después el 14? Claro. ¿Y una vez que pierda? Claro. ¿Qué hacemos? Porque la verdad, en esas pasos, Massa lo va a arrasar. Obvio, 9 a 1. Si fuera 10, 9 a 1. Sí, seguro. Creo que las encuestas hoy le está dando 30 a 2 y medio. Sí, sí, sí. Sí, hay una que sacó hasta 5 puntos. Recién me decían 8. Hay que esperar, porque son las primeras. Sí, hay que ver, ¿eh? Hay que ver esa mudanza, a ver si se da o no se da. Es más, va a ser muy interesante saber cuántos se quedan obedeciendo a la jefa. Sí, claro, obviamente. Porque si fuera por Grabois puro, ¿cuánto saca Grabois puro? Y los peronistas, ojo que puede haber una migración del votante peronista clásico hacia el peronismo no K. Hacia Schiaretti. El de Schiaretti y Randazzo. Claro, sí. Ojo, atención con ese votante, ¿no? Sí. Porque dentro de toda esa masa de Unión por la Patria tenés justamente a los peronistas, digamos, más tradicionales. Después tenés a los kirchneristas. Sí. Tenés a los zurditos, a los zurdazos. Sí, sí. Tenés varias categorías. Todo, ¿no? Sí. Los ladriprogresistas. Tenés. Todo el ecosistema tenés. Tenés, claro, un gran ecosistema, ¿no? En los tiempos de antes. Tenés el progresista bobo. Sí. Tenés varias categorías. Sí, iba a decir el zoológico, no, pero eran los tiempos en donde el antiperonismo y el peronismo se daban con un caño, ¿viste? Hablaban de la lucha. Los comunistas, ¿no? ¿No era que los peronistas detestaban a los comunistas? Sí. Y viceversa. Sí. Bueno, hoy participan de. Los comunistas, tanto. El Partido Comunista participa de Unión por la Patria. Sí. La cosa. Sí. ¿Eh? Sí. Grabois dijo que está en Unión por la Patria por, ante todo. Ante todo porque se respeta la calidad humana. Claro. Eso es lo que los une. No sé qué significará eso, ¿no? Ahora, qué trampa, ¿no? Porque también ese es otro de los relatos. Decían que Unión por la Patria va a tener candidato único. De consenso. Falso. 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 No hay candidato único. Hay dos candidatos que van a tener que competir entre sí. Podría haber competido Scioli, tranquilamente. Tranquilamente. Exacto. O Rossi, o dos, tres. Exacto. Escúchame, si donde comen dos, no comen tres. Así decían la abuela y la mamá. O no. Sí, claro. ¿No? O donde comen tres, no comen cuatro. Totalmente. Bueno. Así son las cosas. Escúchame una cosa. Me cuentan que está el Sí, me dicen, escuché José Perkins. Exactamente, el agredido por Zurro, el patoteado. Exactamente, que recibe. Pero, espera, pongamos en contexto, ¿te parece? Sí, sí. Y hablamos con él. Pon el video. Dale. La camioneta la puso en marcha. Vamos a ver si podemos. Entregarse el quitar el quemado. Pero tenés la puerta de la municipalidad cerrada. No sé, que no le manejen acá, pero. Bueno, vamos a hablar con ese bicho. Sí, ¿quién es este bicho? ¿Quién es este bicho? Señor Perkins, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Eduardo? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo anda? Hola, acá estamos hola, con Pablo. José. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Qué mal momento, muy bien, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? Estoy acostumbrado, Eduardo. Mire, yo con mi actividad he pagado las vacunas de COVID en mi ciudad. Yo soy un productor de 300 hectáreas.
con lo que me retienen en calidad de impuestos, ese importe alcanzaba para pagar todas las vacunas de mi ciudad. Y ¿sabe qué? Me duele la Argentina. Mi hijo se fue a vivir a Australia, está trabajando de tractorista en Australia, y me duele porque es un trabajo que lo podría hacer perfectamente acá, aunque está preparado para ser contador. Él allá gana $7,000 por mes siendo tractorista. Acá de contador no lo gana. ¿Entiendes? A mí me duele mi Argentina. Yo he estado en el tractorazo del año pasado, estuve en su programa. Fui a acompañar a Pablo Pucci allá Recuerdo. La toma de Grabois. Claro. Ahora sí. Sí, claro, claro, claro. Vivimos sentados en la mesa. Yo le regalé un rebenque a Pablo Pucci porque me parece que es la acción que hay que destacar, es la de defenderse. También estuve en el evento 200+1 de Campo Más Ciudad en Salta, que organizamos 10 fogones en todo el país, y soy un ciudadano. Ejerzo el derecho de ciudadano. Bueno, no, para José, para la visión de Zurro, un enemigo. Total, un oligarca. Un oligarca enemigo. Sí, mire, Zurro vive, administra una ciudad que está emplazada en el medio de la pampa húmeda y no quiere el campo, ¿me entiende? No quiere el campo. Es como que el intendente de Mar del Plata le tirara aceite caliente a los turistas cuando vienen. ¿No es cierto? Es un buen ejemplo. El peronismo le ha hecho mucho daño a este país. ¿Sabe? La Argentina, mi hijo que está en Australia, está viviendo la Argentina de Roca. Australia cumple 100 años, tiene 100 años de antigüedad. Es la Argentina de Roca. Imagínese si no hubiésemos tenido la década infame y después todo lo que vino atrás de la década infame, provincia de Buenos Aires debería estar canalizada con canales navegables, si no produciríamos maíz, soja y trigo. Tendríamos todo tipo de actividades, porque tenemos una de las pampas fértiles del mundo, la tercer pampa fértil del mundo. Y sin embargo, nos estamos peleando entre la rencilla de los de un lado y de los del otro. Recién veía la previa que hablaban del peronismo. ¿Saben qué? Acá nadie quiere que se seque el estanque, porque todos viven del barro. Y en el medio estamos nosotros. El 70% de la carga que lleva un camión son impuestos. Mire, un camión que viaja de Buenos Aires a Mar del Plata 2 veces por semana, en el año, paga 1,5 millones de peajes. Mi ruta 5 tiene 7 metros de ancho. Nos jugamos la vida todos los días. Entre espejo y espejo de cada camión hay 30 centímetros. Y lo que me pasó hoy con Zurro, mire, estoy acostumbrado. Mire lo que le voy a mostrar, mire. Oh, qué lindo. La chancha. Qué lindo. Bueno, anda. ¿Tiene nombre la chancha? Sí, se llama Pablo Javier. Pablo. Es un chancho, se llama Pablo Javier Zurro. Ahora, ¿qué le pasó hoy con Zurro? ¿Cuál era el objetivo? Pablo Javier. ¿Cuál es el problema con esta clínica que están cerrando? Mire, el problema que tiene esta clínica es el mismo problema que tuvo Vicentín, o que tiene Lácteos Vidal acá, claro, a 70 kilómetros. Digamos, es el aparato de impedir enzima, claro. ¿Entiende? Y bueno, yo salí acá a defender, a acompañar a la clínica. Digamos, yo soy productor agropecuario, pero a mí el apéndice me lo sacan ahí. Claro, claro. Ah, sí, se escuchó que le decían, soy usuario de la clínica, claro. Soy bueno, mire, paciente de la clínica. Tenemos un hospital que tiene bastantes recursos, pero si usted va con una infección en el oído, le dan turno para 3 meses. Digamos, si se queda sordo, no importa, pues tiene el otro, ¿entiende? Claro. Y quieren cerrar una clínica. Claro. Yo no me voy a meter en la intimidad de la clínica porque las infecciones que tuvo, bueno, sé que no están cumpliendo las formas de dar los avisos, de cumplir los pasos como corresponden, y la ciudad reaccionó. Y quiero aislar a la política de esto. Quiero que no sea una cuestión política porque van a decir que uno de los miembros tiene una participación en una lista. Yo soy un ciudadano, yo no tengo ninguna participación. Sí, sí, pero se metió la política porque... Claro, porque la cámpora, claro, que es manejada por, mejor dicho, Ioma, que es manejada por la cámpora, más Zurro, quieren cerrar esa clínica. Se ha metido en la política. Sí. Claro, no, mi reacción, le digo que es política ciudadana. Bueno, si quiere, sí, claro. De alguna manera. Claro. Yo integro el movimiento Campo Más Ciudad que hace política partidaria. Pero digamos, acá va a haber elecciones dentro de muy poco y aunque gane quien gane, yo no quiero un casino dentro de 2 años metido en el,
en el acceso de mi municipio. Digamos, porque tenemos que erradicar varias cosas acá. Tenemos que defendernos nosotros. Tenemos que defendernos nosotros. Yo, mire, cada 3 hectáreas que siembro de trigo, 2 se las lleva el Estado. Con la otra hectárea tengo que volver a sembrar y además llevarle todo al puerto. A todos les conviene que el campo siga pagando la soga con que están ahorcando el resto de la sociedad. Mire, por suerte, la sequía ha organizado la protesta del campo y este año faltaron muchos dólares en las arcas del Estado. Bueno, es importante que la sociedad entienda que el campo genera riqueza y con la riqueza la riqueza genera fricción y de la fricción vive el Estado, pero si interviene la riqueza al Estado, si le quita lo que generan las divisas, seca las economías. Entonces, la seca que sufrimos en el campo nosotros, hoy la está sufriendo Sergio Massa. Claro, se convirtió... Y Sergio Massa va a llegar de... No, digo, se convirtió en una metáfora de la realidad. Digamos, la seca del campo le llegó a las arcas por la propia naturaleza. Si no ganaban con la fusta bajo el brazo, Pablo. Si no ganaban. A ver si entendí, José, a ver si entendí algo. Usted dice que cada 3 toneladas de soja, 2 se la queda el Estado y usted se queda con 1. Y con... Sí, bueno, hablé de trigo, pero con, espere. Y con, con esa 1 tonelada, con lo que usted recauda de esa tonelada, usted después va a hacer otras 3. Y el Estado va a volver a quedarse con 2 y usted con 1. Y así sucesivamente. Ojalá, porque con la que me queda a mí tengo que volver a sembrar. Yo no me quedo, porque el capital, digamos, de lo que me queda, yo tengo que volver a sembrar. Pero además, la soja que se le queda al Estado, quiere que se la ponga arriba del barco. Ah, usted se la tiene que llevar, claro, usted se la tiene que llevar en camión. El costo es suyo. Sí. El costo es mío. O sea, usted termina siempre siendo un socio bobo del Estado. Totalmente. Sí, bobo porque no nos empoderamos, hay que empoderarse. En realidad, sí, tiene razón. ¿Sabe qué? Tiene razón. Qué bar. Bueno, esto parecía, a mucha gente se le olvida, cuando la gente del campo no se retira, yo digo, tranqueras adentro, claro. Muchos se olvidan, pero esto sigue funcionando. Y alguien me decía, yo sé, recibo... ¿Me permite algo? Sí. Mire, el campo que es el generador de riqueza, de divisas, sufre un embate ideológico desde hace mucho tiempo. A ver, no es más importante el chacarero que el médico, que el policía o que el maestro, ¿no? Pero es el primer eslabón de la cadena. Sin la riqueza, todo el resto de los participantes, o sea, que integran otra etapa de la economía, que es la fricción, están mucho más deteriorados por la falta de riqueza que se derrama en los pueblos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que reaccionar de alguna manera, porque todos pagamos impuestos, y el hombre de campo no es más que otros hombres, es lo mismo, porque al final del cuento, el que convalida los precios es el consumidor, ¿no es cierto? Y ese es la otra punta del otro eslabón de la cadena, el último eslabón de la cadena, que es el que convalida el robo. Porque en la comida, por ejemplo, que estamos todos hablando del índice de inflación, ¿vio? Más del 70% son impuestos. Sí, no pueden solucionar mañana si quieren. Y acá no pasa nadie, nunca más nadie hambre. Nosotros generamos alimentos para 400 millones. Y José, independientemente de que ustedes se encuentran en este movimiento, campo más ciudad, ¿tiene expectativa, y ya dijo lo que piensa del peronismo, tiene expectativa en esta próxima elección de que el gobierno que venga el 10 de diciembre entienda cabalmente esto? Mire, yo estoy un poco descreído, ¿vio? Porque en las listas de todos los partidos que vi muy poca gente del sector agropecuario, digamos. Eso le iba a decir. Algunos me señalaban que en esta semana frenética donde se cerraron las listas, prácticamente no hay representante del campo. Nadie quiere secar el pantano, Pablo, porque todos viven del... Todas las sanguijuelas viven del pantano. Nadie quiere secar el pantano, ¿me entiende? Sí. Mire, lo nombraron a Sergio Massa de candidato a presidente y los mercados fueron para arriba. O sea, a todos les gusta el quilombo. Se vuelve a convalidar una fórmula tremenda de delincuentes. A Rossi, que no es pariente suyo, por suerte, ¿no? No tengo el... Le robaron un misil. Sí, Le robaron un misil. Sí, claro. Sí.
Y bueno, pero ahí, bueno, yo por la misma razón le iba a preguntar a usted, porque me quedó esta frase. Usted dice, esta ciudad está en medio de la pampa productiva y tiene un intendente que odia al campo o no lo quiere al campo, pero lo han votado. ¿Cuánto tiempo lleva gobernando Zurro? Sí, lleva 16 años. Ahora, supongámosle que le ganamos la elección a Zurro. El que venga para conformarme a mí me va a tener que traer gestión. Yo quiero la gestión abierta, donde todo el mundo pueda ver los números. No me importa de qué color de partido sea. Yo quiero una persona que sea de gestión, preparada, que tenga el conocimiento y que muestre la gestión, que muestren en qué gastan la plata. Mire, nosotros estamos acá emplazados en un lugar donde el agua es escasa, el agua para tomar, para consumo humano. Y en todas las campañas políticas se habla de que la agua de Pehuajó que tiene arsénico, y sabe que tiene arsénico. Pero ¿sabe qué está haciendo ahora el municipio? Está haciendo una obra de dragado en una laguna que está seca. Pero eso no lo necesitamos, ¿me entiende? Nosotros precisamos el agua para tomar. Se nos está envenenando nuestra gente. Y el municipio licitó, como viene la plata de provincia, y van a venir 12 millones de dólares, en esa rasguñada que se le pega ahí, van a gastar 2. A mí no me hace falta que no me muestren ningún número, ¿eh? Yo ya lo sé, que con eso se encaja, ¿me entiende? Igual que mi Ruta 5. Mi Ruta 5 la abrieron entre Suipacha y Mercedes, están rascando la tierra por arriba un poquito para que la gente crea que van a hacer la autopista. No, gente. No, eso es para que liberen pliegos, para que liberen guita de obra para la caja de la provincia y de la nación, y que además hacen propaganda como que la obra va a avanzar y que la van a hacer, y se la están currando de vuelta. ¿Por qué no se la curraron una sola vez? Se la curraron 5 veces ya. Sí. Javier, perdón, José, ¿no lo tiene a Pablo Javier por ahí otra vez? Simpático, pero Se fue al chiquero. Bueno, él. Otro que le gusta el barro. Por lo general van al chiquero, ¿no? Les encanta. Bueno, mire, volviendo, si tenemos un minutito, sé que es largo esto, pero el tiempo de televisión es difícil, pero hoy lo que vieron ustedes en ese pedacito, hay algunas cosas que no se notan bien. Primero, le pega a la chica que yo acompañé a llevar el petitorio, le pega con la puerta. Después, cuando le manotea el papel que se lo entregamos, le no sé si con la mano o con el papel, le pega en la cara. A mí me pega una trompada que en los riñones, que no se ve en la filmación, y que si hubiese sido hincha de River me caigo al piso, ¿vio? ¡Epa! Pero no, me la banqué porque soy de Boca. Grande, quedar bien con Facebook. Si no era penal para River, seguro, ¿no? La cara. Era penal. Era penal para River. Seguro. Sí, era penal. Veníamos muy bien, José, hasta ahora, ¿eh? Veníamos muy bien. No. Siga conmigo, siga conmigo. El pase, ¿es el pase o no? Sí, es el pase. Bueno, y acá jugamos con Fair Play. Mire lo que le estoy diciendo. Sí. Habían cerrado la municipalidad para no atendernos. Sí. Llegamos antes del horario y la tuvimos que entregar por el estacionamiento. Pero además de todo eso, cuando termina toda esta escena, que para mí fue violenta, no voy a hacer denuncia, no voy a hacer nada porque soy hincha de Boca. Pero le da un beso a la chica. Sí, le da un beso. Esto, le da un beso. Sí. Pero es un acto de misoginia, ¿viste? Y además le pasa un mensaje de díganle a Cumba que traiga la plata. Esos son los dueños de la clínica. Son socios de la clínica. Y yo, mire, yo no quiero defender a la clínica en particular. Yo voy en contra del sistema, porque nosotros nos encerraron un año, ¿me entiende? En pandemia. Y yo fui al arco sanitizante que le entraban. En mi pueblo te ponían, que además había compañeros míos de colegio tomando temperatura a ver quién entraba con fiebre y quién no. ¿Me entiende? Lo que hemos vivido. Fui, tomé agua del arco sanitizante y ¿sabe qué? Era agua. No le echaban ni cloro al agua. ¿Viste? Y yo la verdad, mire, me he decidido a reaccionar. Después fui a acompañar a la toma de Echeverri, de Casa Blanca. Sí. Hice 800 kilómetros para ir a Casa Nueva. Entre Ríos. Cuando llego a mi ciudad, me ponen una restricción, no me dejaron salir por 15 días por el COVID. Sí. Nuestras ya las conozco. José, impresionante, se le nota la bronca. Sí. Salvo la simpatía de Pablo Javier, que estaba ahí recién, que nos mostró. Lo demás... Me encantó Pablo Javier, ¿eh? Bien. Que tengo 2 sobrinos en Australia también. Sí. Llevan los hijos de mis hermanas también. Yo quiero que vuelvan. Tenemos que hacerle un país mejor. Lo entiendo. Volvamos a la Argentina de Roca. Volvamos a la Argentina de Roca. Comparto ese dolor que siente
Mire, si tienen tiempo les digo otra que me pasó. Fui a una reunión invitado al Congreso Nacional por un video que hice del ancho de la Ruta 5. Y ahí me enteré un par de números. ¿Sabe cuánto se recauda de impuesto al combustible que lo cargamos todo a nivel país? Se recauda el importe para hacer 2.000 kilómetros de ruta nueva por año. Pero solo se destina el 5%. Caja. Y de ese 5%, hay un 25% de desvío. Y entonces Margarita Stolbizer, el que nos atendió, nos dice, y vamos a hacer una comisión investigadora para ver qué pasa con ese... Y le digo, mire, Margarita, no hace falta, si no hay justicia. ¿Para qué queremos saber si quién se lo robó? Si además ya lo sabemos todos, y no hay justicia. ¿Qué pasó con la causa de los cuadernos, muchachos? ¿Qué pasó? Representa al ciudadano indignado promedio, totalmente, José. Totalmente, José. Le mandamos un abrazo enorme. Gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Abrazo muy grande, José. Abrazo, y saludos a Pablo Javier. Sí. Salúdelo. ¿A cuál de los dos? De mi parte. ¿Al chancho o al que tengo acá? No, a los dos. Al simpático. Bueno. A los dos. Bueno. Chao. Abrazo grande. Qué radiografía, ¿no? Vos lo escuchabas y yo creo que coincidimos. Pero es lo que vos decías, el ciudadano promedio argentino... Indignado. Piensa como él. Sí. No sé si indignado o no. Piensa no, como él. No, esa indignación de frustración. Y además de sentido común. De ver que las cosas no funcionan. Y no importa si es productor agropecuario, comerciante, empresario. Bueno. Cuando se te va un hijo, porque me quedé con la primera parte. Claro. Tractorista, ¿cuánto dijo en dólares? $7,000. Tractorista en Australia. En Australia. ¿Querés un ejemplo para un hombre que tiene 300 hectáreas? Bueno. Que se le vaya el hijo de tractorista a Australia. El daño que produjo el kirchnerato ya hace 20 años. Ya 20 años. Sí. No es solamente estos 4 años, son 20. Un proceso. En esta era, el kirchnerato produjo este socialismo del siglo XXI asqueroso, ladriprogresista o progresista bobo, que provoca este tipo de situaciones. Totalmente. ¿No? O este tipo de descripciones como la que hace José. Totalmente. Básicamente es eso. ¿No? Donde vos, fíjate que un pequeño pueblo... o una ciudad del interior, como es Pehuajó, está luchando por su clínica privada, que la quieren volar, porque lo que te dijo porque tiene es una... el hospital público... Está equipado, fíjate vos, ¿no? Pues yo insumo, pero otro gran drama, los médicos. Claro. Dice, pero te dan turno de acá 3 meses. Por eso. Si te quedás ciego, te queda el otro En el ojo. Hospital público. Sí. En el hospital público. Entonces tenés que ir a la clínica privada. Kicillof. Bueno, es eso. Es eso. Es eso. Querido... Voten bien. Sí. Sí. En las PASO. Sí. Y en octubre. Sí, y a la oposición, escuchen a los José Perkins de la vida. Escuchen el viento. Yo siempre digo esto. Escuchen. No se aturdan entre. ¿No? Totalmente. En la peleita chica. Totalmente. Escuchen... Si uno es apoyado por Macri o no, y si el otro se parece más a Massa o no, qué sé yo. Porque están perdidos en esa historia, ¿no? Sí, están perdidos. La Reta le dice a Bullrich, vos sos Macri. Vos sos Macri y Bullrich le tira. Vos sos Massa. Vos sos Massa. No, okay. Entonces estamos están bien. Tirando. Vamos mientras bien. Tanto, y mientras tanto, Massa por ahí, si te descuidas. Por eso no hay que descuidar. Vos sabés que sí. No hay que... Vos sabés que si te descuidas. Si te descuidas, cuando te querés dar cuenta. ¿Cómo era el dicho ese? Yo me estaba acordando de otro también. Hasta la garganta, pero no sé qué cosa. No, pero... no, pero había uno más. Algo pasaba. Hay uno hasta más la de garganta. Salón. Pará. Hay uno más de salón. El otro día me lo dijo un dirigente regal. Si le das una gilet, te hace un traje. Te descuidás y te hace un traje. Chao, querido. Chao, un abrazo. Bueno, abrazo.